parte con la idea, conjunto con las empresas, de poder abordar un tema de cómo diferenciar los vinos y darle un valor agregado en la zona. Por lo tanto, establecemos este vínculo y de alguna forma abordamos con materias primas de la zona el poder construir esta modalidad diferente de aplicar chip de maderas nativas. Para ello tomamos tres variedades de madera de la zona, roble, raulí y coigüe, que son los que están disponibles para poder realizar investigaciones con ellos. Este equipo nos permite diferenciar y cada uno de estos nos muestra un componente diferente que aparece, que está dentro de los antioxidantes. Entonces nosotros podemos evaluar si aparece alguno nuevo, si de alguna forma también van disminuyendo en el proceso de tostado. El vino va a tener polifenoles, la madera tiene sus polifenoles, la interacción se produce un intercambio, más bien lo de la madera pasan al vino y se pueden generar algunos nuevos. El hacer el envejecimiento en roble era lo habitual, ¿ya? Pero existe otra alternativa que es más rápida y que también funciona, que es crear estos chips de madera con los cuales se puede tener un envejecimiento más rápido y efectivo, y se hacen en tinas de acero inoxidable. Y se introduce estos chips de madera en bolsitas, como el té, ¿cierto? Sumergimos y entrega todas las propiedades al vino. La madera, antes de entrar al tostado, tiene un proceso de secado, porque la madera previamente hay que hacerle un secado, ya tiene que estar estándar, porque puede venir muy húmeda, ¿ya? Entonces hay distintos tipos de madera. Está el coigüe, está el roble, se nota por los colores que son diferentes, y nosotros vamos separando y vamos preparando para el tostado y después vamos envasando para poder hacer las pruebas. La idea es que a través de una circulación de aire caliente, ya que llega a temperaturas sobre 200 grados, nosotros podemos realizar el tostado de la madera. Aquí tenemos la cámara donde se produce, que es un tambor rotatorio de acero inoxidable, donde va al interior. Los chips de madera tienen una capacidad de hasta 4 kilos, donde nosotros, dependiendo de la temperatura y el tiempo de estadía, nosotros podemos lograr los distintos tostados que requiere la madera. Por lo tanto, esto se introduce, está el tiempo que está establecido y da las cantidades que vamos a introducir y después se retira. Puede ser un mes, puede ser dos meses, 60 días, no sé. Depende de lo que nosotros determinamos que se produce el intercambio. Y desde el punto de vista sensorial también se observa cuál es el que obtiene ya las mejores características para decir: allá el vino está envejecido y tiene buenas características y ya podría entrar al mercado. Trabajamos con vinos como son el Cabernet Sauvignon, Merlot, también trabajamos envejeciendo este tipo de madera. Al igual que los vinos, no hay una sola definición de cuál es el mejor, sino que cada persona tiene sus gustos. Pero en general se creó una variedad de vinos que están en una gama que podría ser aceptable dependiendo de los gustos de las personas. La empresa ya está haciendo pruebas, ya más o menos tiene definido cuáles son las maderas, los tipos de tostado que serían los que se podrían llevar al mercado. Y pensando que estas dos empresas exportan, unos se van a Chile, allá distintos, llevar cosas diferentes con otro tipo de características que son las habituales. O sea, el vino que teníamos inicialmente cambió durante el proceso de envejecimiento. Pero la diferenciación que se logra y el poder dar un valor agregado a los vinos de la zona es un tema interesante para que haya una mayor productividad y un crecimiento de estas pequeñas y medianas empresas, que son las empresas viñateras de la zona.